El Cártel Gringo, segunda parte. En junio de 1998, más de 600 personalidades de todo el mundo, entre ellos 8 premios Nobel, presentaron en Naciones Unidas un manifiesto donde pedían la despenalización de las drogas. La prohibición ha fortalecido a los criminales, ha corrompido gobiernos, ha erosionado la seguridad nacional, ha estimulado la violencia. La guerra contra las drogas está causando más daño que el mismo consumo. La famosa guerra contra las drogas. Fumigaciones, arrestos, rayos infrarrojos, helicópteros artillados, perros amaestrados. En esta guerra, todo vale. Eso está bueno, está muy bueno, porque así nos protegen. ¿Protegen? Los agentes antinarcóticos solo capturan un 5% de las drogas prohibidas. ¿Cómo? El 95% restante llega a los consumidores. Es que esos carteles o cárteles, ¿cómo se dice? Cárteles. Bueno, esos mafiosos son duros de pelar. Miles y miles de jóvenes se pudren en las cárceles de Europa. En Estados Unidos hay 500,000 de presos por drogas, pero son burriers, pequeños traficantes, el último eslabón de la cadena. Ah, señorita, ¿y los grandes? Felices de la vida. ¿Ustedes han oído hablar alguna vez del cártel gringo? ¿Cártel gringo? No, ah, yo no. Yo conozco el cártel de Medellín. Ah, ¿y yo el de Cali? Claro, o el de Tijuana también. Ajá. Nunca, nunca se habla del cártel gringo. La mafia de las mafias, la cabeza de la serpiente, la que está en Wall Street. ¿Saben ustedes cuánto dinero deja el negocio de las drogas? Ni idea, la verdad, pero deben ser millones, ¿no? Miles de millones. Se calculan 400,000 millones de dólares anuales. ¿400,000 millones? ¿Y dónde creen ustedes que se lava ese dinero sucio? ¿A dónde va a parar esa millonada? Pues, no sé. Yo menos. Casi la totalidad se queda en bancos norteamericanos. ¿Ah? Pero, ¿no son ellos los que siempre están luchando contra las drogas? ¿Que te revisan hasta el fundillo en los aeropuertos para ver si estás llevando una hojita de coca? Puro teatro. El gobierno de Estados Unidos gasta 60,000 millones de dólares al año para combatir las drogas ilegales. Esta cifra equivale apenas al 15% de las ganancias. No es un gasto, es una inversión. ¿Pero cómo dice? Ahí está la clave del misterio, en el cártel gringo. A ver. Si comprendo bien, las drogas no se despenalizan porque hay... Porque los precios caerían de 500 a 1. Ajá. Una bolsita de cocaína que hoy cuesta $500 se vendería a su precio real, que es $1. Ajá. Y si las drogas no estuvieran prohibidas, se les acabaría el negocio. ¿Es así? Así es. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del planeta. Más de 5 millones de estadounidenses son adictos. La razón de la prohibición no es bajar el consumo, sino elevar el precio. ¡Qué hipócritas! Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.